El Teniente Alcalde Delegado de Personal, Óscar Ledesma, estuvo acompañado por la Edil de Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, la Concejal de Amdel, Belén Jiménez y el Teniente Alcalde Delegado de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, ya que estos departamentos están directamente implicados en este programa. Las listas definitivas de personas admitidas, excluidas y de las 40 seleccionadas se hicieron públicas el pasado 14 de diciembre y para estos contratos de tres meses de duración se presentaron 395. Solicitudes. El PACA 2015 forma parte de las medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, que se aprobó en 2014 y se prorrogó en marzo del año pasado. En el caso de San Roque, se ha contratado a través del ayuntamiento a 40 personas durante un periodo de tres meses. En su presentación, Oscar Ledesma ha felicitado a los trabajadores por su contratación y les ha instado a aprovechar estos tres meses para adquirir experiencia en los departamentos en los que van a trabajar. Por su parte, la edil de asuntos sociales, María Teresa Benítez, reconoció que, aunque saben que es poco y no es la solución definitiva, al menos va a ayudar en estos tres meses a paliar la situación de algunas familias. Las personas destinatarias del programa extraordinario de ayuda a la contratación son aquellas que se encuentran en edad laboral y que pertenezcan a una unidad familiar que reúna los requisitos establecidos en el artículo 8 del decreto ley 8-2014.